y un ground. Ese tiene el power. Este es el que trae el power. Con este power le voy a dar power a la luz de afuera y a la luz de adentro. Las dos luces van a coger power. Entonces mira lo que hice aquí. ¿Ves? Cogí el cable y lo pelé ahí, en el medio. Ahora voy a ponerlo aquí. Ya hay uno que tiene. Este ya tiene, porque ya se lo estoy poniendo de esta manera. ¿Te ubicas? Ya ahí yo tengo esto. Ahí hay uno que tiene. Ese va conectado a la mera electricidad que trae desde allá, desde la breca. Ese viene desde la breca. Ajá. Ahora aquí voy a coger el otro switch que voy a poner. Que le voy a poner corriente. Con él también. Con este mismo le voy a poner corriente. Aquí no tengo que hacerle esto. Siempre en el break que tú miras aquí, en el switch tú miras aquí, cuál es el que dice on. Y lo pones para abajo. Porque cuando tú levantas está en on, cuando lo bajas está en off. ¿Ok? Entonces ya le voy a hacer esto. Y este igual lo pusiste donde decía on o en el de arriba nomás. No, lo pongo cualquiera de los dos. A mí no me importa en cuál de los dos lo ponga, pero que si sí lo pongo en esta posición para que quede así. ¿Entiendes? Ahora bien, ahora le voy a poner. Una pregunta, pero si lo hubieras podido poner así, No, nunca. si lo pongo así me queda al revés. Cuando lo doy para abajo es que está on y cuando lo doy para arriba es que está off. Entonces, no, no, no es que no trabaje, trabaja de la misma manera. ¿Ves? Este se lo voy a poner aquí directo metido ahí. ¡Pum! Y ya. No tengo que estar haciendo más nada. Ya tengo los dos switches. Ahora lo único que tengo que hacer es decidir quién va a darle luz afuera y quién va a darle luz adentro. Bien. Para la hora que le vaya a poner. Este cable va para afuera, este cable va para adentro. Cuando uno lo mira, tú dices, aquí tenemos dos cosas, sigue un código o una línea. ¿Cuál va a ser la línea? Voy a decir que el positivo, el primero que entre, el que esté para afuera es el de afuera, el que esté para adentro es para el de adentro. Realmente no. Oh, yo no creo que ya vayan a empezar a entrar las llamadas. El que esté para afuera es el de afuera. El que esté para adentro es el de adentro. Oh, no, fue un mes. Qué sé yo qué. Va para la basura y se acabó. Óyeme. Realmente, ¿cuál te decía? Cuando tú vienes de afuera para adentro, ¿cuál es la luz que tú necesitas? La de adentro. Adentro, por lo tanto, yo soy del criterio que la primera luz debe ser la de adentro. Cuando tú vas de adentro para afuera, ¿cuál es la luz que tú necesitas? La de afuera, que sea la que está primero para acá. ¿Te ubicas? Eso no quita, la conexión es como sea, es como te dé la gana a ti, tú eres el que decide para dónde pones. Ahora bien, ya voy a hacer esto, para que ya veas qué hay. Este yo sé que es el cable que va para adentro y este es el cable que va para afuera. Por lo tanto, yo puedo hacer esto ya. Para yo saber que este va a ir para este switch y este para este. Bien, ya. Yo vengo aquí ahora y pego este cable a como me dé la gana a mí. ¿Ves? Entonces, estos procesos, lo único que tú tienes que tener en cuenta es no cortar el cable, que no se pele el cable, que no se haga, ¿cómo se llama? Cortocircuito. Bien, ya aquí yo estoy haciendo esto. Ya. Ahí volvemos a tener otro montón de cables. Otro montón de cables, que no te importa, tú vas a ver cómo los vamos a eliminar. ¿Dónde puse la vista aquí? Tú vas a ver ahora cómo va un montón de cables rápido. Vamos a empezar por quitar el forro que me está estorbando. Este forro lo elimino. Este forro lo elimino. Bien. Todas las luces van a necesitar. Todas las luces van a necesitar tener un neutro. Bien. Que por lo general es un blanco. No, por lo general no. Por las normas es blanco. Un neutro lo tiene que tener. Esta luz tiene un neutro. Esta luz tiene un neutro. Bien, y este neutro es el que viene de la caja, por lo tanto, esto es así. De la mera Bien, electricidad. de la mera electricidad. La otra luz requiere tener un neutro también. Esta viene de la mera electricidad también. Esto no va a pasar por el switch. O sea,
Vamos a ir viendo qué tú tienes hasta ahora. ¿Qué tienes hasta ahora? En la luz de aquí afuera y en la luz de aquí adentro, ya tú tienes neutro, pero no tienes power. Por lo tanto, la luz no se enciende. Para encender la luz, tienes que estar enganchada en el blanco y en el negro. ¿Estamos? Bien. Tú tienes negro, pero no tienes. Tienes blanco, pero no tienes negro. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a decir, ok, ahora yo voy a hacer esto. Yo voy ahora. Negros. Yo voy a darle ahora. Yo voy a darle ahora corriente al de afuera. Porque acuérdate que dijimos que el de aquí va a ser el de afuera. Y el de acá va a ser el de adentro. Ahora yo voy a coger este cable y lo voy a poner aquí. Bien. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Cuando yo hago esto, este cable está aquí así. Entonces ya esa luz de afuera ya tiene neutro y tiene power. Cuando le hago así, sigue teniendo neutro, pero no tiene más power. Se apaga la luz. Ya ese switch por dentro ya trae su... Ya, eso es para eso, es para eso. Es así, eso es su trabajo. Es ese switch es para hacer eso. Es su trabajo. Ahora aquí hago lo mismo. Yo quito toda esta gente aquí para botarlo. Bien. Ahora vengo con este. Y digo, ok, yo necesito ahora. No hace falta tan largo porque si no tengo mucho rollo ahí adentro. Necesitas el power para el otro, para la otra luz. Para la otra luz. Ya ahora aquí yo tengo, cuando yo meta este aquí, que yo hice. Ya yo le puse power, ¿viste cómo fue? El power viene por este cable, entra a este switch, entra a este también. Si este cable es muy cortico, si este cable es muy cortico, ¿qué tú haces? Coges un trocito de cable, puentea de aquí para acá y haces aquí el empate, no hay problema. Ahora ya este le va a pasar igual. Aquí ahora en este momento yo tengo power allí y tengo neutro. Ahora conté el power de allí y sigo teniendo neutro. ¿Qué me va faltando? El tierra. Me va faltando el ground. Ahora yo vengo aquí a poner el ground en los ground. Entonces, ¿quién tiene el ground? ¿Quién viene con el ground realmente? El que viene con el ground es este, que es el que trae la, el que viene de allá a la caja de breakers, que trae el ground. Por lo tanto, este no lo puedo dejar de conectar. ¿Te ubicas? Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a coger aquí y voy a conectar este con este. ¿Ves? Sí. Este con este. Voy a conectar este con este. Aquí va a seguir así. Ya está todo el mundo conectado. ¿Ves? Ya están todos los grados juntos. Ya yo puedo dejar el que me dé la gana a mí y ponerlo uno en uno y el otro en el otro. O hacer el mismo puentecito que hice con el otro lado. Lo hago aquí ahora si me da la gana a mí para andar más rapidito. ¿Y en el switch dónde está el ground? Aquí en el lado. ¿Ves? Ahí le pongo el ground. ¿Ves? Ok. Ya este tiene ground. Lo aprieto ahora. Bien. Y ya tenemos todo conectado. Ya está todo el mundo hecho.